Juan Ramón López Merejo. Explíquele a la población cuál es la situación. La situación que hubo fue que supuestamente llegan a el barrio Matingó tres tigres traídos por el señor Baby, Rafaelito y Baby, y me entran a tiro. Yo no sé por qué ellos me entran a tiro a mí. Porque yo sé que me dieron un tiro y me tiran cuatro tiros y me pegan uno más. ¿Dónde se encontraba? Yo me encontraba en el mismo barrio, sentado, que tengo solares, yo ahí. Estaba chepeando un solar, poniendo lo bonito, y ahí me aparecían ellos. Quieren coger la posesión de los solares y ahí me entran a tiro. Entonces, ¿asegura usted que la situación viene por la posesión de los solares? Sí, no es por riña, es porque ellos quieren ser dueños de los solares. Él quiere hacerse dueño de todo. ¿Qué tiempo tiene usted en posesión de esos solares? Yo tengo 7 años. Desde que comenzó el barrio Matingó hasta esta etapa. ¿Anteriormente usted había tenido conflicto con ellos? No, nunca. Nunca había tenido conflicto con ellos. El conflicto que tuvimos fue ahora mismo. Y yo no lo tuve, fue el que lo tuve. Porque yo no he hecho nada de eso. Fue que me dio un tiro a mí. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Ayer, a las 3 de la tarde. ¿Hay más personas involucradas o heridas? Hay heridos, pero no involucradas. Porque ellos mismos, porque bien, ellos fueron a matarme, fue. Baby Lee y su cuadra.